Thank you.
Nos ponemos de pie para el himno del colegio. Palabras de bienvenida por el profesor Jorge Rodríguez, subdirector de la sección preescolar y primaria. Primeramente, muy buenos días. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a nuestro pilar básico, como son ustedes los padres de familia, el apoyo necesario para el proceso de enseñanza y aprendizaje y los maestros de la primera escuela, el hogar. A nuestro cuerpo administrativo presente, a ustedes los estudiantes, el sujeto y objeto de este proceso. En nombre de la Junta Directiva propietaria del colegio, de nuestra directora, la profesora Alma González de Araúz, de mi persona, y de todo el personal docente del Instituto Justo Arosemena, queremos primeramente felicitarlos por compartir con nosotros 68 años de estar dejando huellas en este país. Concebido por educadores, el IJA ha sido creado para ser una escuela diferente, un templo del saber, donde no solo se hiciera énfasis en los aspectos didácticos y pedagógicos de la enseñanza, sino también en la formación en valores con respeto y tolerancia a la multiplicidad cultural y a la diversidad de creencias y de ideas, como requisito fundamental de la convivencia pacífica. Desde sus inicios, el IJA se caracterizó por su disciplina formativa y su gestión inclusiva, conceptos
que en la época eran vanguardistas y hasta atrevidos. Apostar por la formación integral ha sido una tarea difícil, particularmente en los últimos tiempos, cuando las autoridades son cuestionadas en su integridad y los poderes del Estado no aportan buenos ejemplos para la sociedad. Pero encontramos recompensa a nuestro esfuerzo en los miles de ciudadanos valiosos que hemos ayudado a formar desde nuestras aulas de clases y quienes a su vez han contribuido al mejoramiento del país desde sus respectivos ámbitos profesionales. El aporte del IJA al país ha sido grande y vanguardista. Nuestros fundadores tenían un agudo sentido de patria. Por ello, se entiende que hubieran encontrado en la figura del insigne don Justo Arosemena el hombre apropiado o nombre para este fenomenal proyecto educativo. Vivir arropados por él, ejemplo de su vida, es sumamente una alta responsabilidad, no solamente con el privilegio que nos da su nombre, sino también como un reto y una tremenda, nuevamente repito, responsabilidad. A ustedes como padres de familia, a nosotros como cuerpo docente y a los propietarios de esta institución. 68 años educando para el futuro y dejando huellas en nuestra comunidad. Estamos convencidos de que solo la educación permitirá el pleno desarrollo de las potencialidades individuales y sociales. Pero necesitamos que ustedes, padres de familia, que tú, joven, te hagas partícipe también y concientices de tus capacidades y responsabilidad para hacerte cada día mejor. Nosotros estamos trabajando en nuestra misión, como seguramente sé que lo hacen ustedes también, padres de familia. Y ahora, jóvenes, ¿qué están haciendo ustedes por este compromiso, misión y visión? Es mi pregunta y esperanza retórica. Señores, muchas gracias. Y a la democracia por la cultura, dejando huellas en este distrito de San Miguelito. Muchas gracias. Cuando reímos y reímos, nos desestresamos y ayudamos a que el cerebro viva en el aquí y el ahora. La alegría es una sensación optimista de gran placer y felicidad que nos invade desde nuestro interior. ¿Y cómo no demostrarlo en los 68 años de vida institucional educativa del Instituto Justo Arosemena a través de este pequeño pero significativo acto en su honor, el que desarrollaremos con mucho donaire, dinamismo y esplendor? Producción cultural de nuestros estudiantes con la orientación y preparación de sus maestros, organizada para el deleite de toda la familia justina e invitados. Los estudiantes de quinto grado cantarán la tamborera ¿Qué te parece, Justino?, conmemorando el aniversario número 68 de nuestro plantel. Como cantalante, los estudiantes Juan Rodríguez y Abigail Cabezas.
coordinadora, la maestra Yadira de Velázquez. ¿Qué te parece, Justino, que vamos a celebrar 6, 8 años de vida sirviendo a Panamá, Justino? ¿Qué te parece, Justino? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Justino? ¿Qué te parece? Estamos de aniversario en el Justo Aro Semena. Los estudiantes celebran, celebran para que veas, Justino. ¿Qué te parece, Justino? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Justino? ¿Qué te parece? El 9 de agosto es fecha de renombre nacional y nosotros los elija, lo vamos a celebrar, ay, Justino. ¿Qué te parece, Justino? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Justino? ¿Qué te parece? El doctor Aro Semena, nuestro ilustre panameño, inspira nuestros sueños a los años venideros, ay, Justino. ¿Qué te parece, Justino? ¿Qué te parece? 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 ¡Ahue! ¡Ahue! La cultura china no le pertenece solo a China, también al mundo entero, Hu Jintao. Nuestro país, rico en diversidad étnica, promueve el intercambio de culturas que convergen en un mismo territorio. Los niños del prekinder presentarán una muestra de la cultura china con la danza del león, cuyo significado es atraer la suerte y la prosperidad. Dirige la maestra Zuleika Medina. Thank you.
cochino. Es aquello que alucina bajo la nueva terrible. Es un disco de la China, es el super disco chino. Si lo prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. Que jalea, todo el mundo está al disqueo. Disco, disco, chino, chino. El baile de la mané, conocido popularmente como la mané, canción infantil tradicional que ha pasado de una generación a otra hasta llegar a nuestros días. Su autoría se le atribuye a Ernesto Torres, aunque en la actualidad se ha popularizado gracias a la compañía de música infantil Canta Juegos. A continuación, el baile de la mané por niños del Jardín de la Infancia, cuya coordinadora es la maestra Marlene Gálvez.
Una mané. Una mané. En la oreje. En la oreje. Y la otra mané. Y la otra mané. En la otra oreje. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Una mané en la narice, en la narice, y la otra mané, y la otra mané en la narice de tu pareje. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. La cadere, en la cadere, y la otra mané, y la otra mané, rascándose la cabeza. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Poner el codé, poner el codé, abrir la mané, abrir la mané, y en la narice haciendo burlé. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Antes de construir un país, hay que construir una escuela. Omar Torrijos. Todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Y de esta manera divertida, nuestros pequeñines de preescolar bailarán la melodía I Like School, dirigidos por la teacher Kimberly Dawkins. Thank you.
El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás y nos ayuda a ser mejores personas para construir un mundo mejor. Niños de primer grado bailarán Todo mi respeto. Dirige la maestra Viviana Palacios. Thank you.
Unos niños tenían tiempo de no verse y por casualidad se encuentran en el parque. Con mucha alegría y emoción se abrazan y deciden pasar un rato ameno y divertido. Uno de ellos propone jugar al tren de la alegría. Veamos cómo se divierten estos chicos de segundo grado. Coordinadora, maestra Sara de López. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca. Súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Con su chiqui, con su chaca, chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui, con su chiqui, con su chaca. Tic tac, tic tac, tic tac, hace el reloj, pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, 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 hace los pies. Y en la selva me encontré, en la selva me encontré, un animal. Las rondas permiten que los niños conozcan su esquema corporal y lo interioricen. Cuando los niños juegan, cruzan, caminan de un lado, dan media vuelta o vuelta entera, están realizando movimientos que exigen coordinación motriz. Y al cantar, reír o jugar, expresan de manera espontánea sus emociones. Estudiantes de tercer grado, dirigidos por la maestra Inés Hall, presentarán la ronda Mirón Mirón, juego olvidado por la nueva generación. Por donde pasa la gente, miro, 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 que San Pedro Vicente, miro, 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 que la puerta del cielo está caída, miro, 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 que la manden a componer, miro, 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 que con qué dinero, miro, 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 con cascaritas de huevo, que pase el rey, que ha de pasar el hijo del conde. Se ha de quedar.
miro por donde pasa la gente. Miro que San Pedro Vicente. Miro que la puerta del cielo está caída. Miro que la manden a componer. Miro que con qué dinero. Miro con cascaritas de huevo. Que pase el rey, que ha de pasar. El hijo del conde se ha de quedar. Rala, rala, ¿quién será? El hijo del conde se ha de quedar. ¿Vos pa' dónde vas? ¿Pa' dónde la luna o pa' dónde el sol? Yo voy pa' dónde la luna. Miro por donde pasa la gente. Miro que San Pedro Vicente. Miro que la puerta del cielo está caída. Miro que la manden a componer. Miro que con qué dinero. Miro con cascaritas de huevo. Que pase el rey, que ha de pasar. El hijo del conde se ha de quedar. Rala, rala, ¿quién será? El hijo del conde se ha de quedar. ¿Vos pa' dónde vas? ¿Pa' dónde la luna o pa' dónde el sol? Yo voy pa' dónde el sol. Miro por donde pasa la gente. Miro que San Pedro Vicente. Miro que la puerta del cielo está caída. Miro que la manden a componer. Miro que con qué dinero. Miro con cascaritas de huevo. Que pase el rey, que ha de pasar. El hijo del conde se ha de quedar. Rala, rala, ¿quién será? El hijo del conde se ha de quedar. ¿Vos pa' dónde vas? ¿Pa' dónde la luna o pa' dónde el sol? Yo voy pa' dónde la luna. Miro por donde pasa la gente. Miro que San Pedro Vicente. Miro que la puerta del cielo está caída. Miro que la manden a componer. Miro que con qué dinero. Miro con cascaritas de huevo. Que pase el rey, que ha de pasar. El hijo del conde se ha de quedar. Rala, rala, ¿quién será? El hijo del conde se ha de quedar. ¿Vos pa' dónde vas? ¿Pa' dónde la luna o pa' dónde el sol? Yo voy pa' dónde el sol. Miro por donde pasa la gente. Miro que San Pedro Vicente. Miro que la puerta del cielo está caída. Miro que la manden a componer. Miro que con qué dinero. Miro con cascaritas de huevo. Que pase el rey, que ha de pasar. El hijo del conde se ha de quedar. Rala, rala, ¿quién será? El hijo del conde se ha de quedar. ¿Vos pa' dónde vas? ¿Pa' dónde la luna o pa' dónde el sol? Yo voy pa' dónde la luna. La décima es un género literario
que se caracteriza en producir sentimientos de belleza a través de un conjunto de voces que se entretejen dentro del desarrollo poético, y probablemente la poesía coral era entonada como canto a los dioses. Estudiantes de cuarto grado nos deleitarán con la décima, A Don Justo, como coral poética, cuya coordinadora es la maestra Raquel de Díaz.
Believer, bella melodía del grupo Imagine Dragons que trata sobre el dolor. Cuenta cómo una persona puede aprender cosas importantes para hacerle frente a la vida y ganar experiencia a través del sufrimiento. Estudiantes de sexto grado, dirigidos por la maestra Yvette Pineda, harán gala de su destreza con esta melodía. Muy buenos días, personal directivo, personal administrativo, personal docente y padres de familia que hoy nos acompañan. Nos hemos reunido todos aquí con un solo propósito, que es el de festejar el aniversario 68 del Instituto Justo Rosemena. Mi nombre es Guillermo Ríos y represento al sexto C de la consejera Yvette Pineda. Respetada audiencia, iniciaré este discurso con una frase del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, forjador de la patria mexicana. La educación es la base de la prosperidad de un pueblo y al mismo tiempo el medio más seguro de hacer imposible los abusos del poder. En este día tan especial, en que nuestro colegio cumple 68 años de aniversario, representa para mí un honor el poder dirigir estas palabras. Debemos tener presente que estamos en una escuela diferente, un templo del saber, donde no solo se hace la énfasis en los aspectos didácticos y pedagógicos de la enseñanza, sino también en la formación, en valores con respeto y tolerancia, a la diversidad como requisito fundamental, a la convivencia pacífica. La educación educativa, hoy más que nunca, se siente fortalecida con nuevos retos y desafíos que cumplir. El desarrollo de la tecnología y la ciencia que nos ha obligado a incursionar en nuevas destrezas y formas de estudio que nos permiten adquirir los conocimientos. Gracias Instituto Justo Rosemena por abrirnos las puertas para nuestra formación. Gracias a nuestros docentes por la paciencia y su don de maestro para lograr un aprendizaje eficaz. Gracias padres de familia por confiar y apoyar nuestro trabajo escolar. 68 años, educando para el futuro. ¡Feliz aniversario! What you think that I can do?
from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... You made me a believer, believer. Stop. We can't. La estudiante María Alvia, del quinto grado B, interpretará la canción Penas del artista cantante panameño Ulpiano Vergara. Dirige el maestro Manuel García. Siento penas en mi corazón cuando te alejas de mi soledad, tristeza en mi vida y desilusión al pensar que un día ya no volverás. Siento penas
en mi corazón cuando te alejas de mi soledad, tristeza en mi vida y desilusión al pensar que un día ya no volverás. ¡Ay! Dice un dicho, muy bien dicho, que la distancia nos queda olvido. Si algún día no volvieras, mi corazón se queda herido. Pensaría que tu cariño no era tan grande como decías. Mientras tanto yo en la distancia, sin que vuelvas, vida mía. ¡Ay! Oh, 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 ay, 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 ay. Oh, 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 ay, 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 ay. Ay, mi vida, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste. Si en la distancia no he olvidado, es porque yo te he amado. Oh, 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 ay, mi vida, como yo te quiero. Oh, oh, yo te olvido. ¡Ay, ay! Ay, ay, mi vida, ay, ay, yo te pido, ay. Y no podemos cerrar este acto sin presentar el elenco típico, la agrupación folclórica de nuestra primaria, presentando la cumbia Viva Panamá, bajo la dirección de la maestra Yovalis Barrios.
Agradecemos su amable presencia y esperamos que este pequeño acto haya sido de vuestro completo agrado. Nos ponemos de pie, gracias, para entonar las notas de nuestro himno nacional.